cerca de 1.300.000 personas, el conjunto de profesionales y no profesionales que trabajan para la institución, que andan los 29.000 personas, hacen de esta institución una institución de una magnitud única en el país, que viene mejorando, esa es nuestra visión, que viene mejorando, que viene trabajando fuertemente en lograr mejores resultados en cuanto a la salud de la población, que hay un fuerte compromiso en ese sentido, pero que a su vez muchas veces no se refleja en lo que se ve desde afuera acerca de lo que se hace. Nosotros tenemos una página en el Ministerio que está dentro del panorama de datos abiertos. Esta página se llama A Tu Servicio. Lamentablemente, cada año, cuando la renovamos y ponemos información acerca de algunos parámetros que manejamos a nivel nacional de todos los prestadores, nos encontramos con el problema de que ACE no tiene algunos indicadores y es como que no cumpliera con determinadas actividades. Y nos duele porque sabemos el trabajo que ACE hace, por ejemplo, con los niños nacidos de riesgo, y cuál es la preocupación que hay por este tipo de pacientes y cómo se trabaja. Y sin embargo, esa información no llega consolidada a nivel nacional como para ser publicada y presentada en la forma que se merece, para que no tengamos reclamos a su vez de que ACE no cumple con tal meta, que no cumple con tal otra, por qué ACE no. Y la verdad es que es injusto para con los trabajadores de ACE que se diga que no se hacen un montón de actividades que sí se realizan, y que en un sistema en el cual lamentablemente sigue teniendo una importancia alta la competencia frente a la complementación. Ustedes saben que este ministerio ha puesto mucho acento en tratar de buscar la complementación de servicios, que no se superpongan servicios y equipamiento en lugares donde son superabundantes y que se distribuyan a nivel de territorio nacional de otra manera, pero que además se complementen cuando no es necesario que haya para más de un prestador, en un escenario entonces de mucha competencia, que la información que tengamos de ACE, que es el principal prestador, no sea la correcta, es un problema serio. Entonces, los sistemas de historia clínica que tienen como centro el usuario y que lo que primero que tienen que lograr es una mejor atención, y eso creo que abunda en los ejemplos a nivel mundial y las explicaciones acerca de cuántas cosas se mejoran en cuanto a las prescripciones médicas, la menor cantidad de errores humanos por la transcripción y por otro montón de cosas, tenemos que sumarle de que es una necesidad para que la continuidad asistencial no solo se dé en el lugar donde está la persona, sino en otros lugares a nivel de territorio nacional, pero además para que generemos un nivel de información importante para que no nos pasen esto que les ponía como ejemplo, que nos pasa con las metas prestacionales que informan todos los prestadores, incluido ACE. Entonces, la actividad de hoy para nosotros es muy importante, sabemos que va a haber un despliegue de sistemas que ACE tiene desarrollado, que están probados y que sabemos que funcionan y que van a permitir que este departamento, junto con el resto de los departamentos del país de ACE, consolide la información en forma de calidad, con buena calidad y además oportuna, para que nos permita también avanzar en ese sentido. Por tanto, la invitación desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública es que adopten estos sistemas, que los quieran, que los incorporen rápidamente, que no tengan miedo en cuanto a el cambio. Es una cosa normal en el ser humano tratar de no afrontar los cambios, y los explican los neurólogos y demás, ¿no? Cómo el ser humano
busca el área de confort, la zona de confort, y los cambios que se le introducen no siempre son bienvenidos, o uno, aunque no se dé cuenta, de alguna forma los va rechazando, los va manteniendo a raya para que no lo cambien a uno muy rápidamente. Les pido que demos ese salto y todo, adoptemos lo más pronto posible los sistemas que hoy se van a desplegar acá, porque van a ser en beneficio del trabajo de ustedes, del usuario que ustedes atienden, de la información que se genera para ASA a nivel nacional, y también de la que el Ministerio de Salud Pública quiere para que mejore la atención de toda la población. Así que muchas gracias y adelante con lo que están haciendo.